expuestos, expuestas a que nos agredan, nos lastimen, nos maten. Este tipo se animó mientras la estaban grabando para un programa de televisión, televisión pública, que no sé cómo sucederá en otros países de Latinoamérica. Pero en Argentina y en Uruguay sé que la televisión pública tiene más llegada que la televisión por cable. A ver, la gente de Río de la Plata paga el cable para ver los canales de aire. Entonces, es un montón esto que pasó. Y ese flaco, mucha gente lo trató de que era un enfermo y demás. No, no está enfermo. Creo que incluso el Rotero en un momento dijo, no, que era un enfermo, que está loco. No, no es un enfermo, no está loco, es una persona recontrasana, es un sano. Ah, son cosas distintas. Ni siquiera el sexo biológico se reduce a la genitalidad. Entonces, un poco de criterio antes de decir estupideces, porque está. Trastorno mental, en todo caso, ni siquiera, pero en todo caso sería la manifestación de odio esa, ¿tá? Eso sí es una alteración. Porque trastorno mental es el que le generan trastornos a nuestra salud mental, son los que nos generan estas situaciones de odio en donde nosotros nos vemos y nosotras nos vemos expuestos, expuestas a que nos agredan, nos lastimen, nos maten. Este tipo se animó mientras la estaban grabando para un programa de televisión, televisión pública, que no sé. Buenas, ¿qué andan, gente? Yo acá tengo un plano bien de mierda, ¿no? Es que no hay. Ahí, capaz. Nada, hoy quería hablar, en realidad esto lo quería hacer un poquito más organizado, pero lo que sucedió con Mariana Genesio Peña, que mientras se le hacía una nota en Los Ángeles de la Mañana, sufrió un ataque transfóbico. Varias cosas para decir, ¿no? Primero que nada, son este mismo tipo de personas las que nos violentan en la vía pública. Aparte, este tipo se animó a violentar la vía pública mientras estaba siendo grabada, sabiendo que iba a salir en televisión. O sea, ese es el nivel de impunidad que maneja. Entonces, ese tipo se animó a eso. En esas condiciones, imagínense lo que haría si la encuentra de noche sola. O sea, y después nos preguntamos por qué hay tantos transfemicidios. Porque, nada, la población trans es la que está más afectada. El tipo que estaba haciendo la nota, el notero, se sintió, reaccionó. De última, por lo menos apoyó, reaccionó y pudo como responder de alguna forma. Pero se nota que, claro, no es algo que encuentra en su cotidianidad. El imbécil, el cual lo trataban de enfermo, además no es ningún enfermo, es un sano hijo del patriarcado, gente, y por más que le rompa las pelotas y le rompa los ovarios, como tanto dice, por ejemplo, Viviana Canosa, que tanto me criticaron por haber hecho un video pidiendo que denuncien sus manifestaciones de transodio públicas, porque realmente son esos espacios los que habilitan situaciones como esta, son este mismo grupo de personas quienes nos dicen que nosotros y nosotras exageramos cuando salimos a manifestarnos, salimos a pedir por nuestros derechos. Entonces, estas cosas son las que habilitan estas situaciones de violencia y no podemos permitir que sigan pasando. Cuando esta persona se refiere a esta chica como que hay primero dos géneros, o sea, es un desconocimiento total primero de lo que es el género, porque los géneros son interpretaciones sociales y es una construcción social, político, económica para mantener distintas jerarquías de poder. Capaz que si se molestara en agarrar un libro, leer, informarse un poquito, o simplemente no decir huevadas, podría mejorar un toque eso. También habla del desconocimiento de la biología, porque tampoco siquiera hay dos sexos biológicos. Cansado soy ya de explicar, igual la gente entiende lo que quiere entender. Entonces, cuando vas contra una persona que es contra y no va a haber forma de cambiarle. Pero en el sexo biológico hay hembra, macho e intersexual. Hay distintos tipos de sexo biológico, no solo hembra y macho. Y no se reduce el género a la genitalidad. Son cosas distintas. Ni siquiera el sexo biológico se reduce a la genitalidad. Entonces, un poco de criterio antes de decir estupideces, porque está. Trastorno mental, en todo caso, pero en todo caso sería la manifestación de odio esa, ¿tá? Eso sí es una alteración, porque trastorno mental es el que le generan trastornos a nuestra salud mental, son los que nos generan
estas situaciones de odio en donde nosotros nos vemos y nosotras nos vemos expuestos, expuestas a que nos agredan, nos lastimen, nos maten. Este tipo se animó mientras la estaban grabando por un programa de televisión, pública, que no sé cómo sucederá en otros países de Latinoamérica. Pero en Argentina y en Uruguay sé que la televisión pública tiene más llegada que la televisión por cable. A ver, la gente de Río de la Plata paga el cable para ver los canales de aire. Entonces, es un montón esto que pasó. Y este flaco, mucha gente lo trató de que era un enfermo y además no está enfermo. Creo que incluso Rotero en un momento dijo, no, que era un enfermo, que estaba loco. No, no es un enfermo, no está loco, es una persona recontrasana, es un sano hijo del patriarcado. Es un tipo sano y o sea, tiene que hacer cargo de sus actos. A ver, el INAI, alguien, alguna OSC que empiecen a mover, porque y también por esto mismo, por habilitar espacios de violencia, que ya no son microviolencias lo que hace la señora Canosa o algunas otras personas, o todo el humor que se de última de la banco de que sea en otra época, pero el humor que se hacía en Showmatch, sobre el humor transfóbico, yo que sé, me alegran preguntando a la Flor de la B cuál es su nombre de nacimiento y llamándola por su nombre de nacimiento, o en otros programas también, en sus inicios a Flor, un montón de estas situaciones, Amalia Granata también, hay un montón de gente que ocupa espacios de visibilidad que habilitan a estas expresiones de odio y tenemos que dar que son reales. Acá en Uruguay, hace poco, 2 días, 3 capaz, una piba trans, trabajadora sexual, evitó la violación y el femicidio de otra piba de 20 años. Al tipo le dieron 15 meses. Es una falta de respeto completamente. Y cuando esta piba trans fue a este lugar, un flaco que estaba por ahí, que estaban secuestrando a una chica, el loco le dijo, ¿y qué querés que haga? Entonces ahí también vemos cómo seguimos así fuerte con la cultura de la violación, ese pacto machista, ese no apoyar a las tías vulnerables, la vulnerar identidades, y bueno, nada, esto, no sé, estoy muy enojado en este momento, quería hacer esto más organizado, lo iba a guionar, lo iba a demás, pero nada, eso, primero que nada, que este tipo se vaya a hacer tratar, que esto no quede como otra anécdota, porque si no hubiera una cámara y una persona capaz que respalde, este tipo capaz cruzaba y la golpeaba, la agredía, la lastimaba, la mataba. Entonces no es menor, no es un enfermo, no está loco, es un tipo que está muy consciente de lo que hace, lo que dice y está amparado por la sociedad, una sociedad transfóbica y odiante. Así que nada, eso, me voy, chao, les dejo mi unicornio que es hermoso. Con Flor, con... ¿qué dijo? Desubicado. Sí. ¿Qué horror? Sí, sí, desubicado. Bueno. De dos géneros nada más, ¿eh? Es una persona. ¿Qué puedo creer? Solamente de dos géneros. Está, maestro. Andá. Está. Me está haciendo calentar. Oh, un pelotudo acá insultando. No puedo creer. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Es un fundamento. No le demos bola. Tiene que reírte, porque si no te... Hay mucho odio dando vuelta en los medios de comunicación también. Y yo recién acá con ese presenciamos una situación de mierda, espantosa, y me solidarizo con vos, de verdad, porque me pareció muy agresivo, muy violento, y hay que calmar esas cosas y dar mejores mensajes, porque la gente, hay gente que no está bien. La verdad, estar atentos a los mensajes de odio, sobre todo con las personas trans, con las personas que piensan distinto, con las personas que sufren la falta de derechos, la falta de igualdad. Ay, por último, no me quería olvidar de que... ¿Escucharon, no? ¿Qué le dijo? Que la tiraría un volcán, todo el tiempo el masculino, obviamente, pero que la tiraría un volcán y la trató desviado y un montón de cosas horribles más, así que... Da para pensarlo, ¿no?